disculpe, no lo sabía. Ah, ya estamos por comenzar. Ah, caramba. Ay, disculpe, no me había dado cuenta. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. Pero antes de empezar me voy a presentar, porque veo muchas caras conocidas. Pero bueno, por las dudas, si hay algún turista. Hello. Me presento. Mi nombre es Zapote. Bueno, yo represento al elenco de los Titres de Cosa Nostra, que hemos sido honrados con poder compartir este escenario. Muchas gracias. La verdad, si yo pudiera también aplaudiría. No se ofendan. Tengo otras capacidades. Queridos amigos, les pregunto, yo no iba a estar solo aquí, iba a estar con mi compañero. ¿No lo vieron a Coquito por ahí? ¿Seguro que se...? No. Coquito. Coquito, ¿qué haces durmiendo? Dale, vení, que ya empieza el académico, vení. Dejá en chance, ponte bien. ¿Cómo dejar de...? ¿Cómo dejar de echar, Coquito? Dale, que te estás revolcando arriba de los micrófonos. Levantate, que hace ruido eso. Dale, vení. Yo estoy cansado. Lo del FEMU hicieron lío todas las noches. Están tiroteando. Esos son los brillitos que toda la noche hicieron lío ahí. Cri, 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 toda la noche. Para ahí hacer un pichilla, voy. Bueno, está bien. No, Coquito, que el baño está del otro lado. Ay, por favor. Los vestuarios de Marinón. ¡Ah! Ese no fue pichí, ¿eh? ¡Ay! ¡Me rocea el contrabando! No te tomó mucho trabajo. No me tomó ni un trabajo. No, bueno, dale, Coquito, vení. Vení, ay, que no podemos perder el tiempo, que después hay más show acá, ¿eh? ¿Más qué? Show, espectáculo. Ah, show, show. Estoy hablando para los turistas que hay. Seriedad, que estamos presentando en el sexto festival Iguazú en concierto. Coquito, empezó el sexto. Bueno, ya casi termina. ¡No! ¡Estamos en el Iguazú en concierto! ¡Sí, Coquito! ¡Por fin! ¡Ah, festejemos, Coquito! Yo pensé que estábamos de picnic en una carpa comunitaria. ¡No, cuidado! Bueno, chao. Ahí se va. Ahí se fue. Qué capo, ¿eh? ¡Mirá! A ese también le aplaudiría si pudiera, te digo. ¡Qué tecnología! ¿A cuánto está vendiendo este vecino? No, ese sí se agotó. Escúchame una cosa, Coquito. Y aquí dentro del sexto Festival Iguazú en concierto con... ¿Estuviste viendo los espectáculos? Anoche en el anfiteatro. Ah, no me digas, ¿estuviste vos también? Pero claro, no sabés cómo... Bueno, no me pasó nada de tanto tiempo que estuve sentado porque tuviste que atacar nomás. Pero vos sabés que... No cuenta el secreto, Coquito. 3 horas estuvimos ahí chipi chipu, 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 chipu. No me digas, ¿lo viste? Meta violín. A mí me gustaron los mariachi yanqui. ¡Viste los mariachis! Impresionante, ese no me hubiera imaginado nunca, mira. Pero qué paro te me encantó. Por suerte que no había viento, pero si no se le volaba el sombrero. A la pucha, ¿y eso? ¿Vos no te acordás de eso? No. ¿Anoche? ¡Ah! ¡El coro de Zimbabue! ¡El coro de Zimbabue!
te sale parecido, tenés que practicar un poco más. Y el color es que no me ayuda. Coquito, lo que nos convoca esta noche aquí en esta maravillosa carpa, ¿qué? El académico. No. Sí, señor. Para que me pongo. Exactamente. Ajustate el moño, Coquito, porque vamos a comenzar con una noche espectacular aquí, en este escenario. Míralo bien, Coquito. 250 niños y niñas, jóvenes, preadolescentes. Impresionante. ¿Cómo dijiste? Yo sé porque duermo ahí en el hotel con ellos. Ah, no me digas, ¿vos podés dormir? No, son todos muy religiosos. Sí, porque están todos en capilla. No me digas, sí, los de la 26 sobre todo. Sí, y en la 7 también, que estuvieron viendo videos, pero no dijeron bueno, que... Bueno, no tiene razón. No, ya se cambiaron de habitación. Escúchame, Coquito. Aquí los chicos del CEBU, que han sido seleccionados, como bien explicaba el dueño de todo esto. No, pero la dueña no es la... ¿Ya han preparado? Andrea. No, Andrea es la dueña general de todo. Se está hablando de acá nomás, de esta noche. Ah, de Miguel. Sí, Andrea Merenson, dice usted. Esa. Ajá. Capa, ¿eh? Capa. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y hoy lo que nos convoca, Coquito, un repertorio espectacular, Coquito, porque del espíritu de tantos maestros que habitaron estas tierras, como si fuera un perfume que se respira, quedaron sus obras musicales. ¡Guau! ¡Déjame! ¡Zapote! ¡Aplausos! Yo... Y para arrancar, Coquito, una pintura de visiones que nos pinta un gran artista, un poeta, que con su música, con su poesía, es como un pincel que nos pinta realmente estos paisajes hermosos. Y a continuación, Coquito, un tema van a tocar los muchachos, de el gran Ramón Ayala. Sí, señor. La del pajarito. Exactamente, Coquito. Un pajarito acá del monte, el corochiré. El pío pío, más fácil. Sí, la verdad que sí. Porque inspirado en su canto, él hizo esta canción. ¿Y sabes quién va a cantar? No. La gran Cecilia Pala. ¡Guau! Sí, señor.